Muy buenos días, colegas. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa sobre la convocatoria de licitación de la línea de 500 kV. Cedo la palabra al director general paraguayo, Gustavo Coda, y nos acompañan miembros del Consejo de Dirección de Itaipú Binacional. Muy buenos días. Esta conferencia de prensa tiene por objetivo informar de resultados de la reunión del Consejo de Administración y que tiene como punto alto la verificación y el acompañamiento del cumplimiento de los acuerdos entre los gobiernos de Brasil y Paraguay para la construcción de la línea de transmisión entre Hernandarias, Itaipú y Villa Hayes en las cercanías de Asunción. Esta es una obra fundamental para el sistema eléctrico paraguayo. Es parte de compromisos asumidos entre ambos gobiernos en el marco de la integración. Y me gustaría, en primer lugar, pasar la palabra a ambos cancilleres para que brevemente nos expliquen un poco el marco en el cual se está dando esto y después profundizaremos en materia de plazos, licitaciones y datos técnicos. El canciller Amorim. Bem, muito rapidamente, na realidade, eu acho que é algo muito importante que já se tenha estabelecido a data para licitação da subestação de Vila Reis, que permitirá a construção, que é parte indispensável da construção da linha de transmissão entre Itaipu e as cercanias de Assunção, um compromisso que foi assumido pelos dois presidentes, do qual o presidente Lula fez muita questão e continua fazendo muita questão que se realize dentro dos prazos. Como foi dito durante a nossa reunião, conseguir isso exigiu, claro, muito esforço para conseguir não só a realização das medidas internas em cada um dos países, mas também um esforço diplomático importante, porque uma parte importante desses recursos virão através do FOSEM, do Fundo do Mercosul. Eu diria apenas que eu me congratulo com o meu colega paraguaio, com os membros de Itaipu, com o diretor-geral da parte paraguaia, os diretores demais que estão aqui, membros do Conselho, inclusive o ministro Paulo Bernardo, com esse avanço importante que confirma que todos os compromissos que foram assumidos no encontro entre o presidente Lula e o presidente Lugo serão cumpridos fielmente. Muy buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia. Apenas para agregar en relación a lo dicho por el canciller Amorim y el director Codas, que efectivamente el hecho que el día lunes, el 25, se esté iniciando la licitación en relación a la subestación margen derecha demuestra un punto de inflexión o un punto sin retorno en este proceso, y como bien se decía acá, la demostración más contundente y fehaciente de que este compromiso se va a cumplir en tiempo y forma como lo habían establecido los presidentes Lula y Lugo en pasada reunión en comienzos de mayo en Pedro Juan Caballero Pontaporá. Apenas quisiera yo aprovechar esta oportunidad también para resaltar el excelente trabajo que están realizando los técnicos de Itaipú, tanto del lado brasileño como del lado paraguayo, en tiempo récord prácticamente para que esta línea de 500 kV cumpla su cronograma y a finales del 2012 esté operativo. Y también resaltar algo que ya el canciller Amorim había destacado. Esto no es el resultado solamente de un trabajo de cooperación entre Brasil y Paraguay, sino también de nuestros socios del Mercosur, que
que han mostrado una predisposición y una actitud solidaria para que la financiación aprobada en FOSEN fuese hecha o se concretase en un tiempo prácticamente récord. Así que no nos queda otra cosa que congratularnos y congratular a todo el equipo de Itaipú, de la ANDE, a la diplomacia brasileña y paraguaya por este trabajo y continuar adelante para cumplir el cronograma establecido por los presidentes. Muchas gracias. Presidente Fatecha. Muy buenos días a todos. Apenas todavía no hace 24 horas que la ANDE ha comunicado al país la energización de uno de sus sistemas más caros a su anhelo en los últimos tiempos. Ayer a las 15:51 creo aproximadamente hemos energizado y ya hemos dejado en posición definitiva la línea Acaraí, kilómetro 30 hasta Coronel Oviedo. Por lo tanto, aún no son, al día siguiente estamos comunicando la licitación, el llamado a licitación de la estación transformadora de Villahayes. Quiere decir que prácticamente estamos cumpliendo con nuestro cronograma de llegar a fin del 2012 prácticamente con el sistema de 500 establecido en el Paraguay. Es importantísimo decirles que estos pasos que se están haciendo, además con el avance de la TX y RX, nos está llenando de satisfacción el trabajo integrado, el trabajo en común entre Paraguay, Brasil, ahora con el sistema de FOSEN se suman los apoyos de Uruguay y Argentina, y también el trabajo integrado del sector energético en el Paraguay. Por eso, muchas gracias a todos ustedes y les seguiremos dando buenas noticias como esta con el correr de estos días más. En función de la presencia, o sea, el compromiso anterior de los dos, ambos cancilleres, solicitamos a los colegas periodistas si tienen dos preguntas y se damos por concluida esto. ¿Alguien tiene preguntas sobre el tema? Si no hay preguntas, entonces... Lo importante es subrayar que el lunes 25 se publica la licitación de la subestación de Villahayes y la ampliación aquí en margen derecha. Y de esta manera estamos en tiempo, plazo y forma para que las obras estén concluidas a finales del 2012, garantizando de esa manera los compromisos que Itaipú, los dos gobiernos, el FOSEN han asumido para que el sistema eléctrico paraguayo cuente con esa infraestructura hasta finales del 2012. Creo que esa es la cuestión más importante y que en breve vendrá la segunda licitación, que es la licitación de la línea de transmisión en sí, pero esta de la subestación Villahayes era el camino crítico, es decir, la obra más difícil y en consecuencia la que teníamos que resolver primero su licitación. Y fue un trabajo conjunto del área diplomática, del área técnica, con gran apoyo del Consejo de Administración de Itaipú Binacional, con gran apoyo del FOSEN, de los cuatro países representados en el Mercosur, que permitió y viabilizó que esto se cumpliera. Creo que esa es una cuestión importante subrayar, porque surgieron en su momento dudas y todavía hay gente que mantiene dudas sobre la viabilidad de estos compromisos. Y con esto creo que el Consejo de Administración de Itaipú Binacional está mostrando concretamente, con pasos concretos, con actos concretos,
que los compromisos se están cumpliendo y se van a cumplir con esta obra. Muchas gracias. Muchas gracias. Se considera la ruta crítica de esta obra. Entonces, es la actividad tanto diplomática de las dos cancillerías y del Mercosur, como el trabajo técnico, administrativo y financiero de Itaipú Binacional, viabilizaron que tanto las especificaciones técnicas como los requisitos de financiamiento, los trámites dentro del Mercosur se hicieran en tiempo récord. El martes pasado, la unidad técnica de FOSEN dio su no objeción al pliego. El miércoles, el plan de adquisición fue publicado por FOSEN e Itaipú y eso habilitó para que el lunes, a partir del lunes, corran por 40 días el plazo para la licitación, estar abierta, esperando las ofertas de las diversas empresas. Entonces, esto es el cumplimiento de estos plazos, es lo que nos da la seguridad de que vamos a cumplir con el país, que aquello que se dijo en comienzo de mayo, que en muchos momentos estuvo en duda por una serie de sectores, contrariamente a esas dudas, hay un compromiso firme de ambos gobiernos, del Mercosur, del FOSEN, de Itaipú Binacional, y que bueno, estamos trabajando, cumpliendo con la palabra que dieron los dos presidentes, Lugo y Lula, y con el compromiso que, y el desafío que Itaipú Binacional recibió de hacer esta obra en tiempo récord, que eso es muy importante decirlo. Itaipú está acelerando plazos, garantizando calidad de la obra, y el FOSEN Mercosur, todo el mundo ya se dio cuenta, también hizo un trabajo en tiempo récord en relación a esta obra, mostrando que hay un compromiso de la integración de los cuatro países del Mercosur con sus socios, sus miembros constitutivos, en este caso el Paraguay. Gracias.